montón de comunidades que se juntaron, que se aunan en la red de comunidades, que representan esa intencionalidad de un montón de personas que quieren hacer videojuegos, pero justamente lo que hay que hacer es tener un sector que los acompañe y dentro de ese acompañamiento profesionalizarse, ¿no? Más allá de hacer un videojuego también, no solo pensando en un objetivo comercial o industrial, sino también en un sentido expresivo, porque uno tiene que poder dominar herramientas para poder expresarse también. Entonces, si vamos al punto, también se necesita profesionalización. Las historias no te cuentan que, aunque duela, el malo a veces es uno. ¿Qué hacen los videojuegos? Bueno, la principal condición de jugar es ser libre. Entonces, de repente lo que empieza a suceder es que poder jugar o aprender mientras uno va jugando pasa a ser algo interesante por el tema de los vínculos, porque yo creo que la virtualidad y este contexto en lo que es la pedagogía, lo que hace es tratar de ser, en realidad por condición en primera instancia separa un poco los vínculos. Yo creo que justamente el armado de esas propuestas, de esa didáctica de clase, si se quiere, el hecho de usar un juego, un videojuego, ayuda a eso, a vincularse de vuelta, a poder encontrar ese vínculo. Eso que vamos creando todo el tiempo, es todo el tiempo estamos buscando experiencias que nos hagan sentir más cosas, más profundas, que nos interpelen más. Los videojuegos tienen mucho que decir. Yo creo que como futuro, no sé si va a ser el sector o el formato que vaya a definir la cultura en general, pero sí creo que es un espacio, por lo pronto, para mirarlo para adelante, y cualquier persona que haga cultura no se debería sentir ajena a los videojuegos, porque los videojuegos son una expresión. Entonces, de repente, a mí me encanta pensar y poder proyectar en el contexto en el que vivimos. Acercarse a los videojuegos es lo mejor que les puede pasar, y para acercarse lo mejor que pueden hacer es acercarse a una comunidad. Para eso está la red de comunidades y poder participar. Hay un evento identitario que es la Game Jam, que es el evento identitario del sector, que es juntarse a zapar, a improvisar videojuegos, y nadie tiene que saber ahí, y todo lo contrario, es más, es un evento donde se puede compartir ese conocimiento. Invito a que todo el mundo, por más que se sienta lejano a los videojuegos, no lo haya jugado, pero hace algo de cultura y en este momento por alguna condición en particular no lo puede hacer, bueno, que lo mire como una alternativa. Sí.